Tenemos la posibilidad de sacar los videos en el portal de la cadena 3, así que son documentos. Ese banner está relacionado con el Día Mundial Sin Tabaco, que es el próximo 31 de mayo, y también en adhesión al décimo aniversario de la sanción de la ley antitabaco de Córdoba. Ah, muy bien. Justamente mañana se cumple 10 años, Ronnie. Esta ley, ya lo dijimos varias veces y vale la pena repetir, que se gestó en este programa, Viva la Radio. Y el programa de Ronnie, que fue felicitado por la doctora Mirta Rosés, directora de la Organización Panamericana de la Salud del año pasado, justamente por el excelente trabajo durante los últimos 15 años. El autor legislativo fue el doctor Ramón Carranza, mandato cumplido, y en aquel entonces era presidente de la Comisión de Salud, y el que habla es el autor intelectual. Esta ley se sancionó el día 28 de mayo del año 2003. Fue distinguida por distintas instituciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud en el año 2007. Realmente pegó muy fuerte en Córdoba. Hemos hecho unos cambios psicológicos, sociales, de hábitos en Córdoba, que ha mejorado mucho la calidad de vida y la salud de los cordobeses. Con tal motivo, en adhesión a este acontecimiento, vamos a realizar una cena conmemorativa en un hotel muy conocido de Córdoba, en la que van a participar aquellas personas que tuvieron injerencia en el anteproyecto, el proyecto, en la difusión de esta norma legal. Lo invitamos al doctor José Manuel de la Sota, gobernador de la provincia. Todavía no nos confirmó, porque él tuvo mucho que ver con la ley. Ronnie Vargas con Olguita. También viene el doctor Ramón Carranza con la señora. José Londero, que es un periodista de La Voz del Interior, con la señora. Juanjo Vargas, un amigo, colaborador, y el que suscribe juntamente con la doctora Ramírez. También en adhesión a este Día Mundial Sin Tabaco y décimo aniversario de la ley, por la mañana del día viernes vamos a realizar una cuarta conferencia de debate sobre tabaco salud en la legislatura de Córdoba, en el Salón Regino Madels, de las 10 hasta las 13 horas. Está dirigido a estudiantes de todos los niveles, docentes y público en general. La entrada es libre y gratuita. Organizan y coordinan el que suscribe, la doctora Ramírez y el profesor Ramón Moncho. Invitamos a aquellas personas que quieran concurrir, con mucho gusto. Vamos a... ¿Cuándo es, doctor? El próximo viernes 31, Ronnie, de 10 a 13 horas en el Regino Madres, legislatura de Córdoba, que está en Díaz Funes y Ravir Endarte. Muchas gracias. A usted, Ronnie. Gracias. El doctor Nogales Mendoza.